Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice de un meme de buenos días. Me pidieron hacer esta muñequita. Y vean todo el detalle que se hizo. Utilicé estambre de las bolitas que te quedan, o sea, de los sobrantes. El cabello, vean. Lo hice tirita por tirita, pero se hace rápido, hasta eso sí se hace rápido. Espero que te guste. Esto viene en la cajita de descripción, te voy a dejar el link donde están estas pastillas para hacer una colcha. Yo ya las tenía ahí y entonces las utilicé. Pero vean. Mide 27 centímetros de alto la muñeca, sentadita, o sea, de la orilla de la tabla a la cabecita. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. Si no estás suscrito, te invito a que entres a mi canal y que veas mis trabajos y a ver si te animas a suscribirte. ¿Sale? Nos vemos. Ok, como vieron, hice una muñequita sentada tejiendo con agujas. Esto es un pedido, por eso suspendí lo del Halloween. Entonces, voy a hacer este pedido y vamos a tejer con estambre angorita. Ustedes ya saben que pueden cambiar el estambre, pueden utilizar el estambre que más les guste. Va a variar un poco el tamaño, eso sí. Pero prácticamente es lo mismo. Voy a utilizar estambre carne para la cabeza, los brazos y las piernas. Voy a utilizar color naranja. Este puede variar dependiendo a qué tono de cabello quieran ustedes. Yo lo voy a hacer en este naranja. Puedes poner la rubia, cabello oscuro, café, no sé, el que tú gustes. El blanco es para las calcetitas y para el calzoncito de la muñeca y el mandil. El lila lo puedes cambiar también. Yo lo voy a hacer en lila el vestido. Ay, perdón. Y ustedes pueden poner el color que gusten. El beige también lo puedes cambiar, es para los zapatitos, pero tú lo puedes cambiar al tono que tú gustes. Y el amarillo también lo puedes cambiar y este es para hacer la simulación del tejido. Vamos a necesitar bolitas hechas así de estambre de varios tonos porque la muñequita está sentada y está tejiendo. Entonces, estoy pensando ponerle, miren, es esta. Es de un meme. Entonces, las bolitas las voy a pegar así y voy a hacer tiritas de tejido para ver si se puede sentar sobre ellas, para que quede casi igual a esta foto. ¿Ok? Sé que es un poco complicado, pero sí nos va a salir. Ay, miren, lleva azul cielo también aquí en el tejido. Pero prácticamente esta es la muñequita. También vamos a necesitar el listón. El listón yo lo voy a poner en este palo de rosa para que haga contraste con el vestido. Esto también lo puedes tú modificar al tono que tú quieras. Vamos a usar palillos de madera moldadientes para las agujas de tejer. O si no, puedes usar banderillas. A ver, espérame. Estas banderillas, que creo que quedan mejor porque están un poco más gruesas. Y las vamos a cortar. De hecho, también necesitamos para sostener la cabeza de la muñeca. Las banderillas. ¿Qué más necesitamos? Fieltro blanco y negro.
para los ojos. ¿Ok? Ay, perdónenme. Fieltro blanco y negro para los ojos. O si quieres usar botones, también es a tu gusto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Y el relleno. Si no quieres ponerle las tiritas, las banderillas para el sostén, puedes usar silicón líquido, silicón en barra, y eso te puede ayudar. ¿Qué más? ¿Qué más? Y creo que ya. Ahora sí, vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, se me había olvidado mencionar que necesitamos una tabla de 20 por 20, más o menos. Yo reciclo las de regalos. Estas las venden aquí en México. Si no la consigues, puedes comprar un cartón, cartoncillo, o como le dicen, bueno, que sea duro para que te soporte la muñeca. ¿Ok? Ok, se me olvidó mencionar. Es que iba a usar fieltro, pero ya la mera hora no lo usé. Voy a utilizar dos botones de 1.5 centímetros de diámetro. Y voy a usar las banderillas para las agujas. Y voy a utilizar unas cuentas que tengo de madera. Miren, son estas. Y vean, queda así. Las pegué y quedaron como a la orilla de las agujas. Si no las tienes, mira, puedes usar cualquier chaquira o algo grande y ponerlo así y cortar en la puntita y ya queda. O puedes usar un pompón. Ese es al gusto. Espero ahora sí que ya fue todo lo que utilicé. Ah, utilicé también unos retacitos que yo había hecho de unas colchas. O sea, unos que ya tenía tejidas ahí. Te dejo en la cajita de descripción de dónde los puedes tejer para que las hagas y las pegues donde se sienta la muñequita, ¿ok? Pero ya es todo. No, pues me faltó lo más importante. Vamos a usar un gancho del número 3, ¿sale? Creo que ahora sí es todo. Creo que ahora sí no me ha fallado nada. Espero que ahora sí comencemos. Ok, vamos a hacer la manga, la manita. Entonces, comenzamos con el color carne. Vamos a hacer dos cadenas y en la segunda cadena, a ver, espérame, déjenme acomodo esto, que creo que está mal. Ahí está. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. Hago un punto cerrado, un punto deslizado, subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Subo, en donde subo la cadena, ahí hago el primer punto. Entonces son 6 puntos, 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Te iba a decir, lo tejo y regreso, pero ya terminé. Este tipo de muñeca va a ser algo diferente a lo que hago, porque voy a poner hasta las cosas que están alrededor de ella. ¿Ok? No nada más voy a hacer la muñequita, sino voy a hacer cosas alrededor de ella. En la vuelta 3 y 6, de la 3 a la 6, voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, antes de cerrar la última vuelta, la 6, vamos a cortar. Y vamos a cambiar de color, a color lila.
Doblo la punta del color lila. Vamos a cerrar la vuelta, pero con el color lila. Y jalo. Y entonces hago un amarre. Ok. Y tejo de la vuelta 7 a la 20 punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato y dejo estambre para poder unirlo al cuerpo. ¿Ok? Y lo rellenamos. Entonces, de la vuelta 7 a la vuelta 20, vamos a tener esto. Lo relleno y remato dejando estambre para poder unirlo al cuerpo. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya terminé los dos bracitos. Y entonces, vamos a hacerlos a un lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la piernita. El zapatito lo voy a hacer por separado. Vean. Entonces, ¿qué les parece si hacemos el zapatito? Para cuando ya tengamos el piecito, ya tenemos hecho el zapato. ¿Ok? Entonces, voy a tomar el color beige y vamos a hacer dos cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento. Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Ok. En la vuelta 7 y 8 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta lo tejo. Lo cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y hago 7 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hago 16 puntos bajos, 3, 4, 5.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y cierro con un punto deslizado y ya quedó. Ya quedó el zapatito, lo cortamos. Ya quedó el zapatito y lo cortamos. Y hago esto. Remato y vamos a esconder las tiritas. Primero clavo la aguja. Y luego ensartamos. Así. Y lo mismo hago con el que está hasta el fondo. ¿Ok? Y así ya no se ve. Así. Ensarto y hago esto. Y corto. Ok. Y ya quedó el zapatito. Entonces, ahora vamos a hacer la pierna. Ok. Vamos a hacer dos cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego hago en la segunda vuelta una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale así. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Me va a dar un total de 24 puntos bajos. Es que a veces siento que no completo la palabra o no sé. Me falta el aire, creo. Entonces estoy tomando agua para que pueda terminar las frases. Como que se me reseca la garganta. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y ya voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, no es cierto, son 24 puntos bajos en cada, en esta vuelta. Pero tomamos la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Entonces, vuelta 5, punto por punto, son 24 puntos bajos, pero tomamos solamente la parte de atrás de la cadena. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6
y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y nos da un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 3 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 10 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Otra vez. Antes de terminar la vuelta 11, la vuelta 10, perdónenme, voy a cortar el estambre. Y vamos a cambiar a color carne. Y voy a doblar la orilla, jalo y hago un amarre. Y en la vuelta 11 vamos a tejer. Ya rellené la patita. Vamos a tejer en la vuelta 11 una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 15 puntos bajos, los tejo y regreso. Así. ¿Sale? Ok, de la vuelta 12 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Sí, ¿verdad? Son 12, 14, 16, 18, 20. Ah, no, es que es 11. 12, 14, 16, 18, 20. Sí, es hasta la vuelta 20. Entonces, de la vuelta 12 a la 20 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Lo tejemos y regresamos. Ayer fui por estambres porque había vendido un amigurumi. Y entonces, me estaba diciendo la chica que me los vende que ella estaba tejiendo los amigurumis con Charlie, con otro estambre. Ay, pero estaba pensando que se sale de mi presupuesto. Es mucho la diferencia de precio. Y entonces dije, ay, no, pues sí se ven más bonitos, pero no, es que la verdad, una disculpa, pero si no, no me alcanza el dinero. Entonces dije, no, mejor sigo con este estambre, con el angorita. Porque no, está muy caro. O sea, creo que estaban en qué, 35 los 100 gramos. Y yo pago como 20 pesos, 22 pesos los 100 gramos. Y ya no, mejor sigo con este. Al cabo, el otro ni me gustó tanto. Y la verdad, sí es mucho dinero. Porque si de cada muñequito me llevo como 100 gramos a 200 gramos, no, pues no, no, no voy a tener el presupuesto. Pero si quieres usar Charlie, o sea, sí te quedarían más duritos y sin menos huequitos, pero pues, sí te sale más caro. Y yo digo, bueno, pues entonces ya mejor compras la abuelita, ¿no? Pero a ver, ¿sale? Se los comento por si a ustedes les interesa cambiar el estambre a Charlie. Pero a ver, ok, lo tejo. Y regreso, ¿sale? Punto por punto de la vuelta 12 a la 20. Así.
Ok, miren, ya quedó la patita, bueno, la piernita, pero nos falta el adornito. Ese adornito del calcetín, vamos a hacerlo así. Voy a hacer una cadena y sin jalar las puntas, sin soltar las puntas, jalo la cadena y me da esto. Me voy a la parte de atrás de la piernita y busco el centro. Con la pierna hacia allá, vamos a hacer esto. Jalo la cadena. Hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y hago un punto, un aumento en las cadenas flotantes. Un punto. Un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. No cuenten hasta donde lleguen. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya que terminé, cierro la vuelta con un punto deslizado y en la vuelta 2 voy a hacer punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto y rematamos. ¿Ok? Y ya quedó el adorno de las calcetitas así aguaditas. ¿Ok? Ok, miren, ya quedaron las piernitas. Y voy a rellenar más. Así. Vamos a hacer el cuerpo. Ahí está. Y vean, ahora sí. Sé que se ve una más grande que la otra. Es lo que les decía de la otra vez, pero no, son los mismos números de vueltas. 12, 14, 16, 18, 20. 12, 14, 16, 18, 20. No, es que son las mismas. No sé por qué, pero siempre como que algo falla. Ópticamente algo me está fallando. Ok, entonces vamos a hacer el cuerpo. Ok, vamos a comenzar con el color blanco. Y vamos a hacer el cuerpo. Vamos a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. A ver si me sale como la tengo planeada. Ok, en la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y tejo 2. Un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así, dos puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Dejen, pongo la reglita para no perderme. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos,
un aumento, 6 veces, y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos. 4, 6, 7, sí, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos da un total de 48 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento. Ok, de la vuelta 9 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Es que vamos a cambiar el color, por eso estaba pensando. De la 9 a la 14, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15 cambio de color al color lila. Y vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, son 48 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. De la 15 a la 18. Bueno, en la 16 a la 18 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Pero ahorita termino esto y regresamos. Aunque ya les di la indicación, ¿verdad? Entonces, termino la 15 así, tomando la parte de atrás de la cadena. Y de la 16 a la 18, punto por punto, pero tomando el punto completo. Lo tejo y regreso. Ay, disculpen la luz, pero como amanece más temprano, más tarde, pues estoy empezando a la misma hora, pero no hay luz. O sea, de luz del día. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5, 6 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 20 y 21 voy a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, dejen marco. Ahí está. Vuelta 20 y 21, punto por punto, lo tejo y regreso. Yo creo que no les había dicho que vamos a necesitar una tabla, una madera, de esas de la que ustedes gusten para poner la muñequita, porque lleva muchos detalles. Entonces, a ver, ¿cómo me queda? Pero sí, como va sentadita y va y lleva mucho estambre y cositas así. Entonces, vamos a ver. Ok, en la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 4,
5 y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 y 24 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, así. Punto por punto. En la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución. Ahí está. Ok, lo tejo y regreso. Vuelta 26. Vamos a tejer punto por punto. Hago una cadena y tejo 30 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, vuelta 26, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? 2, 3 y la disminución. En la vuelta 28. Vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. En la vuelta 29 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 30 voy a hacer la última vuelta. Es una cadena y tejo punto por punto. Son 18 puntos bajos. Lo tejo y remato. Pero dejo estambre para unir la cabeza. Ok, miren, ya quedó el cuerpo y va a ir así. Las piernitas así. Así. Entonces, la falda la iba a tejer de una vez, pero ¿cómo ven? La tejemos de una vez. Tendría que hacer, es que también lleva muchos adornitos. Tenemos que hacer como colchitas donde se sienta la muñequita. Y va sentada en varias, así como que en varias colchitas. Y tiene bolitas aquí de estambre. Entonces, vamos a hacer esto. Ya quedaron los brazos, que va a quedar así. Y entonces, pues ¿saben qué? Sí voy a hacer la faldita. Vamos a hacer la falda. Ok, ¿cómo la vamos a hacer? Tomamos el color lila. Este lo voy a poner un poquito aquí adentro para que no me estorbe. Ok. Así. Vamos a hacer una cadena sin soltar las puntas, jalo. Y me da un conejito. Bueno, una orejita. Entonces, voy a tomar la parte de atrás del tejido. Y como lo sé, porque se ve la línea donde vamos subiendo.
Tengo las cadenas flotantes, lo jalo, hago una cadena y aquí hago un punto bajo. ¿Ok? Entonces, hago dos puntos bajos, un aumento. Así. Por toda la vuelta. Ah, la parte blanca tiene que ir hacia el frente para que quede pegada al cuerpo. Entonces, dejo dos puntos bajos, un aumento. ¿Sale? Así. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Es que con la cámara no me adapto. Como que no puedo ver. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, miren. Ya quedó y vamos a tejer. De la vuelta 2 a la 5, punto por punto. No se preocupen, no estoy contando los puntos ni nada. Entonces, tejo de la vuelta 2 a la 5, punto por punto y regreso. ¿Sale? Así. Ok, miren, ya terminé las 5 vueltas. Yo creo que le voy a hacer haremos un aumento o la dejo así. Yo creo que lo dejo así. Entonces, vamos a tejer. No, vamos a hacer la vuelta 6. Vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento, hasta donde lleguen. No cuenten. Tres puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 7 a la 12 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Yo creo que sí, que hasta la 12 ya va a quedar bien el vestidito. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, miren, ya terminé y remate. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean. Las piernitas van a ir así. Y los brazos, espérenme. Así. Ok, entonces, yo creo que pego los brazos y lo voy a pegar a dos hileras de la orilla. Y lo voy a pegar sesgadito el brazo. A ver, espérenme. Ahí está. Así. Entonces, lo sesgo. Porque vamos a hacer que esté tejiendo. Entonces, de la vuelta 2, entre la 2 y la 3, voy a pegar el brazo. Pero va a ir como inclinado. Ok. Así. Y entonces remato.
y lo mando por el estambre. Okay. Y así pego el otro brazo a dos tiras, a dos hileras del cuello. Entonces, y tiene que ir centrado como el otro brazo, así. Y va inclinado. Así. Pellizco abajo y atravieso el brazo. ¿Quién sabe qué traen los perros de mis vecinos? Y esos perros son muy bien de cuidar la calle. Cuando se ponen así es porque un extraño anda ahí afuera. Y miren, remato y paso así entre mi estambre. Y vean. Porque va a quedar así, como tejiendo. Ok, ahora las piernitas las voy a unir así. Que la parte del pie quede hacia arriba. Ok. Y la voy a pegar entre la vuelta 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7, los 1, dejen corto estambre. Color carne. Es que le iba a dejar estambre, pero dije, no, mejor me espero a ver cómo se ve, porque si no, le pongo color blanco. Pero no, creo que sí va con el carne. Hago el nudo. Y les dije entre las 6 y las 7. 2, 4, 6. Aquí. Y la parte del piececito que está como elevado, o sea que va hacia el frente. Ay, ¿cómo les explico? Esta parte elevada va hacia el frente, va hacia arriba. ¿Ok? Y entonces, lo trato de centrar. Y hago pellizquito arriba, pellizquito en la cadena. Si ven que les hace falta rellenarla, este es buen momento para hacerlo. Le quité el zapatito para saber por dónde estaba bien el arquito este que les digo de hacia arriba. Ok. Así. Ay. Perdón. Esto de la cámara no me funciona muy bien. Como no la puedo mover, me queda lejos el muñeco. Entonces estoy casi pegada a la orilla del escritorio para poder, que salga la toma. Así. Y la otra piernita la van a pegar casi pegada a la otra, pero en posición B. ¿Ok? Y tienen que ir alineadas y ya quedó. ¿Ok? Entonces las uno y regreso. Ok, miren, ya va quedando así. Entonces, ¿qué nos falta? Me falta hacer unas cobijitas donde se sienta ella. Me falta el mandil y la cabeza. Dejen desayuno y ahorita les sigo tejiendo la cabeza. O haremos el mandil. Mejor hago el mandil antes de la cabeza.
Ok, creo que ya esclareció un poco el día, entonces, aunque no ha salido el sol. Vamos a tejer con el color blanco 40 cadenas. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las tejo y regreso. Ok, tengo las 40 cadenas y hago una más. A partir de la segunda cadena vamos a hacer dos puntos bajos, un aumento por las 40 cadenas. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, un aumento y lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 2, giro el tejido. Subo con una cadena y voy a tejer punto por punto. De la vuelta 2 a la 5. Tejemos punto por punto. ¿O qué será? No, a la 6. Para que no quede tan cortito. Es que miren, se supone que el mandil cubre todo el vestidito. Entonces, si lo hago a la vuelta 6, creo que sí va a quedar bien. Vamos a tejerlo hasta la vuelta 6, porque todavía nos falta el adornito. ¿Ok? Entonces, tejo de la vuelta 2 a la 6, punto por punto. Cada vuelta giro el tejido. Ay, ay, espérenme. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. Ok, lo tejo y regreso de la vuelta 2 a la 6. Ok, miren, ya lo medí, pero creo que le faltarían dos vueltas más para que se vea bonito. Entonces, vamos a tejer dos vueltas más y vamos a remataremos, sí, porque saben que necesito poner un adorno, pero ahorita no. Entonces, tejo las dos vueltas más, que eso sería hasta la vuelta 8 y rematamos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé las 8 vueltas, rematé y vamos a hacer esto. Tomo el hilo, el estambre blanco, hago una cadena y sin soltar jalo y me da una orejita. Ahora vamos a necesitar dos contadores de vuelta, que sean tres, y vamos a hacer esto. Voy a partir a la mitad por donde empezamos el tejido. Y pongo a la mitad en la cadena flotante el marcador. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a poner 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Y de acá voy a poner 9, 2, 4, 6. 8 y 9. Para que nos queden 20 puntos bajos. Quito el de en medio y vamos a ver. Ok. Miren. Ya quedó más o menos, ¿ok? Entonces, ven que hicimos la orejita. Ay, ahora que traigo, me choca esto. Ok, voy a clavar en la primer marca. Jalo, quito la marca y hago una cadena. Y ahí mismo el primer punto bajo.
y tejo 20 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo tejo y regreso. Ok, llegué a la segunda marca y sí, fueron 20 puntos. Giro el tejido y de la vuelta 2 a la 6 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. 20 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7. Dirán, ay, qué feo se ve. No, es que desbaraté. No me gustó. Vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Pero vean, vamos a hacer esto. Jalo, jalo y jalo los tres. Porque no, de la otra forma quedó horrible. Jalo, jalo y jalo. Ok, lo hago 5 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Por eso lo desbaraté. Queda como fruncido, como, ay, no, no, feo. Entonces, mejor lo hago a la antigüita, la disminución y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 8, giro el tejido y vamos a hacer una cadena. Un punto bajo, una disminución. Con la misma manera de hacer las disminuciones. Lo hacemos 5 veces y nos da un total de 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución. Lo tejo y... Ah, miren, ya quedó. Ok. A ver, estoy midiendo. A ver qué tal se ve. Sí, entonces vamos a tejer en la vuelta 9 y 10 punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regresamos. ¿Sale? Ok. En la parte de aquí vamos a hacer unas 20 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A ver. Voy a unir aquí en la cadena flotante con un punto deslizado. Pero vamos a ver si le queda. Ahí. Ok, vamos a ver. Así. Sí, no, muy larga. Entonces, vamos a ver a qué altura. Yo creo que a la vuelta 16, no, 2, 3. Yo creo que sí, que hasta la cadena 16. Y cierro. Ay, les digo que todo.
Entonces, vamos a ver, en la cadena 16. ¿Sí? Entonces, vamos a tejer 16 cadenas. Y en la última cadena flotante, vamos a hacer un punto deslizado. Hago una cadena. Ay, espérenme. Ahí está. Entonces, en el último punto deslizado, hago el punto, digo, en la última cadena flotante, hago un punto deslizado. Hago una cadena y voy a hacer dobles puntos bajos. Hago un punto doble bajo, un aumento. Así. ¿Cómo extraño los nombres de antes? Que era punto bajo o medio punto. Era medio punto y entonces dices, ¿medio punto con lazada o sin lazada? Pero ahora no es una complicación. Entonces, hago un punto y un aumento, pero de puntos bajos dobles. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé. Y entonces hago un punto deslizado en este último punto. Sí, vamos a rematar. Y vamos a hacer el otro lado. Vamos a hacer otra vez la orejita, que es la cadena. Jalo las puntas sin soltar. Bueno, jalo la cadena sin soltar las puntas. Y me voy al último punto de aquí, de la esquina del mandil. De esta parte. Y tejo 16 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y así. Vean cómo está la cadena. Y agarro la parte de acá, que es el último cadena flotante. Y hago un punto deslizado. Giro el tejido. Este lo voy a esconder acá mientras tejo. Subo con una cadena y hago un punto bajo doble y un aumento. Ok. Lo tejo y regreso. Y rematamos como les dije hace rato. ¿Sale? Entonces, lo hago y regreso. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Según mi imagen. Ah, no tiene aquí adorno. Pensé que sí tenía. Y nada más tiene aquí. Entonces, vamos a hacer lo mismo. La cadena sin soltar puntas y queda así. Y a partir de aquí, vamos a hacer. Jalo, hago una cadena y tejo. Un puro aumento. Es que trato de que mi cerebro no, que mi boca no hable más rápido que mi cerebro. Hago un aumento de puntos bajos dobles, sí, en cada punto.
para que se haga como un olán. Ok. Lo tejo. Si se fijan, casi estoy haciendo en el hoyito de la vuelta. Entonces, lo tejo y rematamos. Así. Y entonces son aumentos de puntos bajos dobles. Así. Y va la última. Y aquí con el tirante este voy a hacer un punto deslizado. Lo remato. Y del otro lado voy a hacer esto. Hago lo mismo. Y para que se vea igual así, lo voy a hacer aquí. Empiezo por el otro lado. Y hago una cadena y la suelto. Paso por la última cadena flotante y ya lo dejé ahí. ¿Vieron? Y entonces ahí hago un aumento de puntos bajos dobles. Lo tejo y regreso. Ok, así. Para que, ¿cómo lo voy a rematar aquí? Ok. Ah, bueno, aunque rematamos normal, porque acá no va agarrado a nada. Entonces, lo hago y remato. Punto por punto hago un aumento de puntos bajos dobles. O bueno, vamos a hacerlo juntas. Acabo ya, voy adelantada. Así. Y el último. Y aquí rematamos. Ok. Y entonces ya quedó. Entonces vamos a esconder estos. Agarro, clavo la aguja. Así. Por todo el estambre. Y hago esto. Lo escondo. La otra también y regreso. Ok, miren. Ya que quedó, voy a ampliar la imagen. Voy a coser con hilo de costura. Voy a pegar las orillitas del mandil. ¿Ok? Entonces. Así. Ahí está. Así. Y lo mando a otro lado. Así pego el otro lado y regreso. Ok. Miren. Ya quedó. Entonces, las manitas van así. Vean. Entonces, van a ir aquí tejiendo algo. Pero eso ahorita lo hacemos. Y vamos a tener que tejer la cabeza. Vamos ya a hacer la cabeza. Ok, vamos a comenzar
tejiendo dos cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. En la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Un punto bajo, un aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Y es que estoy pensando seriamente en cambiar de estambre. Porque ahora ha salido muy delgado. Y me están saliendo como, ay, no sé. Ando media apachurrada, pero a ver. Este fin de semana fue pesado. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿sale? 3 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Es que esta me está saliendo pequeño el círculo. Bueno, vamos a hacerlo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 19 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. Ok, lo tejo y regreso. Uy, punto por punto. Ok, en la vuelta 20 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5, 6 y la disminución.
¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22, sí, 22, vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 24 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Ya es la última vuelta para que podamos unir al cuello la cabeza. Voy a utilizar otro tipo de palito. Sé que les había mencionado la banderilla. De hecho, este es para una persona adulta, pero voy a probar. Cuando es para niños, no sé. Todavía sigo pensando qué poner de sostén para la cabeza. Pero espero que sí me funcione. Son estos palitos. Esto es una amiga, me los había regalado. Y lo voy a pegar. Y esta parte va introducida en el cuello. Y lo voy a pegar también. Para que no se mueva y no se salga. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un hoyo. Voy a rematar en corto. Así. Y ya hice el hoyito. Así con los dedos. Y le voy a poner silicón. Oye. Así. Y lo voy a introducir. Voy a seguir rellenando. Y voy a dejar que seque un poquito para poder clavarlo en el cuerpo. Así. Porque ya en el cuerpo hacemos el hoyito. Y lo clavamos así. ¿Ok? Y lo clavo así y lo unimos. Punto por punto, porque son 18 puntos bajos del cuello y 18 de la cabeza. Y entonces ya quedó. Y le hace falta más relleno, de hecho. Entonces, sigo rellenando, pero vean, atravieso el palito y trato de rellenar más y empujar. Lo atravieso. Y otra vez.
Espero, tengo que ir con mi gurú, que es mi esposo, para que me diga si quedó bien la cabecita de tamaño. Ay, bueno, quito esto. Que yo sí la veo proporcional. Vean, así. Creo que sí. Sí quedó proporcional a la muñeca. Dejen alejo. Y vean. Sí quedó. Entonces, la unimos. Ya saben cómo. Y voy a ponerle silicón. Pero ahorita ya que voy a unir. Y con mucho cuidado uno las de punto por punto la cabeza. Ok, miren, dejamos estambre para la cabeza. Y uno aquí, en la parte donde termine la cabeza. Y con mucho cuidado tengo que hacer esto. Ok, entonces lo voy a unir un poquito más la cabeza y ahorita la pego y regresamos. Ok, miren, ya quedó. Entonces vamos a hacer su cabellito y es en color pelirrojo. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer tiritas de 8 cadenas. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 más una y hago a partir de la segunda cadena hago 8 puntos bajos dobles. Sí, van con lazada. Entonces lo tejo, que serán unas 20, 30 para llenar la cabeza. Ok, entonces vamos a llenarla. No sé cuántas son exactamente y si les doy un número, pues va a variar porque depende de cómo tejan ustedes. Entonces, hasta que llenen su cabeza toda totalmente, vamos a hacer estas tiritas. Remato y hago un amarre con los dos tiritas. ¿Ok? Y los vamos a pegar con silicón. Si tú quieres irlas cosiendo de una en una, puedes hacerlo. Vean, van a ir así, como que todas revueltas y van a ser chinitos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso llenando todos y va a ir el listón. Así. No sé si pegar primero el listón o ya encima de los cairelitos, pero porque lleva un listón así. Aquí. Así. Y así. Déjenme veo. No, creo que vamos a ponerlo encima de los cairelitos, pero mejor hago los cairelitos. Okay, miren. Tengo poquitas, pero les quiero enseñar cómo voy a ir pegando. Entonces, voy a tomar la tirita donde está, no la cadena, esta, sino del otro lado. Y voy a poner silicón a lo largo. Y entonces agarro el centro de la cabeza. Y voy pegando. Entonces, donde están las cadenitas flotantes, ahí es donde voy a poner el silicón. Más fácil. Y vean,
Voy a ir llenando poco a poco el espacio entre cada chinito. Como si fuera un cuadro de Escher. Que se llenan los espacios con los complementos. Sí, ya sé. Salió la matemática que llevo dentro. Que me hubiera gustado trabajar de actuario, ¿eh? Pero a veces la vida da tantas vueltas. Entonces, lo hago así. Y regreso. Voy llenando espacios. Dejo otras 10 y así. Y me voy chinito por chinito. Yo sé que suena como de flojera, pero creo que se va a ver bonito. Esto también lo pueden cambiar. ¿Cómo? Puedes hacer el tipo de cabello diferente. O sea, puedes ponerlo. Vea. Puedes ponerlo liso o hacerle unas trencitas. Ahí sí es al gusto. Yo, porque me lo pidieron así, yo lo voy a hacer en chinito, como el del principito que yo hice, mi versión del principito. Y entonces, así lo voy a hacer y regreso. Ok, miren cómo voy poniendo los S, así como que luego encontradas y vean. Y nada más clave una puntita entre los espacios. Vean. Y entonces, así queda. ¿Ok? Entonces sigo llenando los huequitos. Por ejemplo, aquí puedo clavar esta aquí. Así. Y voy llenando. Van a necesitar muchísimas para poder llenar toda la cabeza. Vean, todos estos espacios la clavan así y ya quedó. Y luego aquí clavamos otra vez. Y así se hace como abultado, ¿ok? Entonces, lo sigo pegando y regreso. Ok, miren. Hice tantitas bolitas de estambre para ponerlas como adorno. Todavía no terminé el cabello, pero ahí la llevo. Y yo había hecho pedacitos de colcha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegarlas en la tabla. Primero pego esta, luego pego esta y luego pego esta. Y encima voy a sentar a la muñeca. Así está en el meme. Y voy a pegar las bolitas así, para que la muñequita quede sentada así. ¿Ok? Ahora, ¿qué más hice? Tomé los palitos moldadientes y los corté. Yo tenía estas bolitas de madera. Si tú las tienes, ya la hiciste. Si no, puedes ponerle un pompón o algo y van estas a la mano, así como que está tejiendo en agujas. Esto sí lo hice en agujas, de hecho lo hice con los mismos palitos y voy a dejar el hilo así para que parezca que sigue tejiendo. ¿Ok? Así. Y entonces ya quedaría, pero primero voy a pegar las colchas que están abajo de ella y las bolitas para que ya nada más quede ella sobre eso. Y entonces termino el cabello y ya quedamos. ¿Ok? Y nos faltaría hacer la carita y la nariz. Miren. Casi, casi ya quedó. Nada más que antes de pegar los segundos chinitos, voy a hacer esto. Voy a agarrar el listón. A ver si me queda bien esta toma porque
Lo estoy haciendo diferente. Entonces, ahí está. Y miren, estoy rodeando la cabeza y voy a hacer el moño. Ahí. Dejen, para no desperdiciar tanto este listón. Exacto. Y entonces, así. Y lo corto. Voy a cortarlo chiquito. Así. Y entonces, vean. Ya quedó. Así. Y entonces, vean. Ya quedó. Nada más me falta poner más tiritas en los hoyitos que se ven en la cabeza. Pero vean, ya así, ya nada más le pongo una gotita de silicona al moño y empiezo a llenar aquí los espacios. ¿Ok? Entonces lo hago y regreso. Así. Y vean cómo se ve por atrás. ¿Sale? Entonces, sigo trabajando en el cabello y regresamos. Ok, esta parte, si no sabes agujas, puedes hacer algo tejido con gancho y luego ya nada más lo adaptas a los palitos. Pero vean, tuve que coser aquí una puntada que rodeara el palito y abajo ponerle silicón líquido porque se mueve mucho. Entonces, y no pude grabar porque no. Es que el sostén que tengo no se cae el teléfono, entonces me da miedo. Y la verdad, mi esposo me va a matar si dejo caer el celular. Entonces, todavía no pego la muñeca, sigo poniendo los chinitos y tengo que darle el punto de silicona al pero decidí pegar ya de una vez el estambre y la tirita que dejé la pegué aquí escondida, para que se vea como que está agarrando estambre de ahí, ¿ok? Entonces, hasta ahorita vamos bien, sigo haciendo el cabello y regreso. Ok, vamos a hacer la nariz. La nariz la voy a hacer con dos cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo este del centro y corto, corto aquí. Vamos a rematar. Hago un amarre. Y empujo el centro hacia arriba. Voy a cortar el excedente y vamos a hacer esto. Miren, voy a pegar los ojitos más o menos a esta altura. Ahí sí tienen que tantearle, pero primero voy a pegar la nariz que va aquí y luego pego los ojos, ¿ok? Para que queden aquí un ojo y aquí el otro. Pero voy a utilizar botones. Ahorita les digo que voy a pedir unos botones porque los hice de fieltro, pero no, como que le quitó el encanto a la muñequita. Y pegué la muñequita
Levanté la patita, la pegué. Levanté la otra patita y la pegué. Pegué la parte de donde se sienta. Hice el vestido hacia allá y lo pegué. Pero pegué primero el vestido al calzoncito y luego ya lo pegué aquí. Miren, ahí se ve más o menos. Lo dejo secar. Ahí se ve hermoso. Pero se... Y vean. ¿Ok? Entonces, pego la nariz y pego los ojos. Ya quedó el cabellito. Vean. Espérenme. Ahora sí ya quedó. Y vean, ya no se ven espacios en blanco. Y ya quedó. Entonces, yo nada más pego los ojitos. Le hago las cejitas. Ya saben cómo las hago. Si no, ve uno de mis tutoriales de muñeca. Y es que ahorita no se los puedo enseñar porque estoy deteniendo con la mano el celular. Pero van a ir aquí en pelirrojo y van a ir los dos botones. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ay, yo creo que le hago pequitas. Ok, miren, ya quedó. Mide 27 centímetros sentada. Las pecas los puse con plumón Sharpie de estos de indelebles. Vean, espero que les haya gustado. Sinceramente, me fascinó la muñequita. Nunca se me hubiera ocurrido hacer algo así, pero ahora sí que la clienta fue lo que pidió. El cabellito, de veras que hice pelito por pelito y se me hizo más bonito así porque hice las tiritas pequeñitas y las fui acomodando. Vean, y estas son las pedazos que yo tenía de colcha. Esas, si tú los quieres hacer, están en mis tutoriales. Entras a la sección de videos, no, de playlist, y ahí vienen lo que es colchas y ahí sacas las pastillas. Pero como yo las tenía ahí, entonces ya nada más las utilicé. Pero para que tú las utilices, necesitas hacer las pastillas. Bueno, yo las conozco como pastillas, las partes cuadraditas de de la colcha. Espero que te haya gustado este tutorial. Nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba, un lindo comentario. Y espero que si no estás suscrito a mi canal, te encante mi canal y te suscribas. Mi trabajo habla por sí solo. Yo sé que yo no utilizo un estambre muy caro. Pero tú puedes utilizar un estambre caro y te queda más bonito. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente tutorial.